Muy buenos días, aquí estamos nuevamente con ustedes y hoy vamos a iniciar nuestro cuarto capítulo acerca de la memoria, el tema que hemos estado estudiando recientemente. Y hoy vamos a hablar de algunas técnicas importantes, hemos hablado de algunos tips, de ideas, qué hacer para no olvidar, pero hoy vamos a hablar ya de técnicas de estilo de vida y cómo estas impactan nuestra memoria. Pero antes quiero que me acompañen inclinando sus rostros y vamos a pedir la presencia de Dios. Querido Padre, te agradecemos por la noche, por el descanso, por este nuevo amanecer, este nuevo día y porque nos das la oportunidad libremente de buscarte y de poder eh, compartir con nuestros hermanos de lo que tú nos has enseñado. Todo esto te lo pedimos haciendo también la petición de que bendigas a cada uno de nuestros oyentes. Tú conoces cada corazón, cada necesidad y te pedimos que seas conforme a tu voluntad. Gracias Padre por acompañarnos en todas estas actividades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de memoria, también hablamos de olvido, de olvidar. Y es interesante que cuando ustedes buscan estas palabras en la, en la Biblia, van a encontrar que numerosas veces se menciona eh, recuerda, memoria, borraré de la memoria, olvidaré el libro de memoria. Lo repetirás, sí. Y estas son técnicas importantes. La palabra da para todo. <coughs> Hay personas que piensan que en la Biblia no encontramos solución o respuestas para nuestros problemas de salud, pero todo está en la palabra. Y la palabra nos da principios que nos ayudan para poder recordar, memorizar y poder tener viva nuestra memoria aún en los últimos días de nuestras vidas. En Deuteronomio, por ejemplo, se menciona mucho la memoria, el no olvidar, el recordar. Y el Señor le dio una técnica al pueblo de Israel y les dijo, lo repetirás al levantarte, al acostarte, al caminar, cuando andes por el camino. Y era esta costumbre tan real en el pueblo de Israel que los hijos de los israelitas que tenían esta práctica, se sabían grandes porciones de la palabra y una de las técnicas más importantes para aprender y memorizar y mantener viva nuestra memoria es repitiendo recordando y estudiando la palabra hace un tiempo eh, estuve hace varios años eh, en un seminario acerca de inteligencia emocional y de neuroplasticidad y ellos decían cosas interesantes como, por ejemplo, para ayudar a una persona que tiene problemas de memoria, el estudiar las profecías era una buena técnica para incrementar la memoria. El estudiar los símbolos, qué significan cada animal, cada tiempo, cada parte de la estatua, cada sello, cada trompeta, todo eso va a incrementar nuevas conexiones neuronales y ayuda a la neuroplasticidad cerebral y nos va a ayudar a poder desarrollar y mantener nuestro estado cognitivo y nuestra memoria. Pero hoy vamos a hablar del impacto que tienen algunas prácticas que podemos eh, realizar diariamente, que tienen que ver con nuestro estilo de vida y cómo impactan estas prácticas en la salud. Y la primera de la que vamos a hablar es el ejercicio. Todos sabemos los beneficios del ejercicio. Cada vez se habla más acerca del ejercicio. Es interesante que cuando yo le pregunto a mis pacientes, Haces ejercicio cada día. Oh, yo camino todos los días. Y eso es válido, ¿verdad? Si yo tengo que ir a hacer mercado, a llevar al perro a caminar, si yo tengo que hacer actividades diarias que implican movimiento, todo eso es bueno, porque eso es mejor que estar sentado o estar ubicado en un solo espacio. Pero eso no es, no te da el beneficio completo del ejercicio. Y hoy quiero hablarte de la importancia del ejercicio. Hay eh, varios factores. Se dice que una buena actividad física, estar fit o estar en forma, también está íntimamente relacionado y proporcionalmente relacionado con tu fitness cerebral, con la actividad y estar en forma en tu cerebro, de tu estado cognitivo. Por eso es tan importante la actividad física y la memoria. Mientras más actividad hagamos, más nuevas conexiones se harán. Pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, sabemos que cuando estamos haciendo actividad física se forman nuevas neuronas. ¿Recuerdan lo que hablamos la vez pasada de las creencias que teníamos antiguamente? Pues ahora sabemos que el hacer ejercicio no solamente crea nuevas conexiones, sino que ayuda al desarrollo de nuevas neuronas. Hay, una, hay un factor que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y este factor neurotrófico derivado del cerebro se activa solamente con el ejercicio. Hace poco escuchaba a Marian Rojas Estapé, y ella, psiquiatra famosa, ella decía que hubo un momento en que ella estaba haciendo un estudio, una investigación y encontró algo que le llamó la atención, pero tocaron a su puerta, tuvo que salir y cuando regresó se le olvidó y no encontró lo que había estado estudiando y lo que estaba pensando que era algo novedoso para ella. Así que se puso sus zapatos, sus tenis y se fue a correr. Y corrió un rato, hizo ejercicio y cuando regresó vino a su mente y a su memoria todo lo que había estado pensando y meditando en ese nuevo tema. Así es la memoria para nosotros, así es como funciona el factor neurotrófico cerebral. Y si nosotros ponemos en práctica la actividad física constantemente, vamos a tener mucho más de este factor que va a ayudar a esas nuevas conexiones. Este factor lo que hace es ayudar a la proliferación y la nueva capacidad de formación de conexiones neuronales. Cuando hacemos ejercicio, también hay una capacidad de adaptación cerebral mayor, así que se adapta a los nuevos cambios. Y en la medida que vamos envejeciendo, que vamos aumentando en nuestros años, ayuda a que no se encoja nuestro cerebro. El hacer ejercicio, si ustedes hacen, han estado atentos a algunos exámenes de imágenes, como la resonancia magnética, la tomografía, cuando se hacen personas ancianas siempre se dice que hay una disminución de la corteza cerebral, de las hendiduras cerebrales. Y, y esto habla del envejecimiento cerebral. Y generalmente te dicen, esto es acorde a la edad. O sea que sabemos que en la medida que vamos envejeciendo, nuestro cerebro se va achicando. Pero esto no sucedería si nosotros hacemos actividad física constantemente, si estamos en, en forma. Otra de las funciones del ejercicio es que nos ayuda a ampliar el hipocampo. El hipocampo ya hablamos en otras sesiones anteriores que es el, el área de nuestro cerebro que se encarga de guardar nuestra memoria. Y cuando nosotros hacemos ejercicio, estamos haciendo que el hipocampo se mantenga más grande, con más conexiones y no se nos achique mientras hacemos la actividad física. El ejercicio también promueve eh, los, o nos ayuda a mejorar nuestros niveles de estrés y promueve el sueño, el buen descanso. Así que el ejercicio tiene muchas eh, funciones y beneficios en nuestro cuerpo. Ahora, moverse es bueno. ¿Qué debo hacer para poder obtener todos estos beneficios? Solamente caminar, sacar al perro a, a pasear, a caminar, o el hecho de que yo use... Las escaleras en vez de subir en el ascensor, ¿eso es bueno? Claro que sí. Si yo dejo el carro estacionado en un lugar más lejano a donde tengo que ir, eso me ayuda a caminar más. Si subo las escaleras en vez de usar las escaleras eléctricas o el ascensor, eso me ayuda. Si eh, busco la manera de estar siempre activo, eso nos ayuda. Pero debemos sacar espacios y horarios solamente para hacer ejercicio. Y el ejercicio debe ser variado. Siempre recomendamos que caminar es el mejor ejercicio, es fácil, es versátil, en cualquier lugar lo podemos hacer. No necesito maquinaria, no necesito, sino simplemente el espacio. Y si no puedo salir, pues puedo hacer alrededor de la casa, puedo darle varias vueltas a la casa y contar los pasos. Hay una meta que se ha vuelto viral y es la meta de los 10.000 pasos diarios. Y hay personas que tienen relojes, que tienen dispositivos que le pueden contar sus pasos. Y esto nos ayuda a estar conscientes de cuánto debo caminar cada día. Y eso es bueno. Y cuando hablo de la variedad, me refiero a que si camino está bien, pero si un día puedo montar bicicleta o si otro día puedo nadar o si un día puedo hacer anaeróbico con algo de pesas, eso me ayuda para la osteoporosis. Pero si también hago ejercicio funcional donde empiezo a, mo a mover cada articulación de mi cuerpo y si hago estiramientos, eso va a ayudar a que... Mejore mi dolor de espalda, mejore mi, mi, mi flexibilidad, mejore y evite la osteoporosis. Y cuando hacemos ejercicios donde tengo que usar varias articulaciones a la vez y movimientos sincronizados, eso crea una neuroplasticidad enorme. Cuando tengo que mover mis brazos y mis piernas a la vez y hago un movimiento donde tengo que poner una una pierna adelante y otra atrás, y bajo y subo y a la misma vez estoy usando mis brazos y si hago movimientos sincronizados, <coughs> todo eso me va a ayudar para poder eh, crear esa, esa capacidad de ampliar mi cerebro y de poder transformar, de hacer ese cerebro moldeable, como una plastilina que la estamos moldeando y creando esos nuevos movimientos. A mí me, me encanta cuando veo a nuestros pacientes en casa campestre, eh, ellos vienen y el primer día de ejercicio el director del ejercicio empieza a decirle, bueno, vamos a poner una pierna adelante, otra atrás, vamos a levantar la cadera, bajarla, vamos a subir los brazos, vamos a hacer una rutina donde hacemos un circuito y entonces en una parte utilizo el, el balón, en otra parte utilizo la... la eh, colchoneta y en otra parte utilizo, hago un movimiento de saltar la cuerda y estoy haciendo un circuito constante. Al principio se enredan y no saben dónde ni cómo pasar la pelota de un lado al otro, pero al pasar los días estos movimientos se ven cada día más fáciles para ellos. ¿Y qué ha pasado en su cerebro? Se crearon nuevas conexiones y esto ayudó a su desarrollo. De esa manera... Cuando hablamos de ejercicio estamos hablando de muchas cosas, ¿verdad? Puedes hacerlo en casa. Eh, hay una aplicación, no, no tengo ninguna conexión con ella, así que creo que lo puedo mencionar. Se llama Gym Virtual con Patrick Jordan. Esta dama hace ejercicios funcionales muy buenos, de poco tiempo, algunos son de 10 minutos, 15 minutos, y tienes un calendario con ella totalmente gratuito donde te dice qué ejercicios hacer diariamente. Y si sigues su rutina, estarías usando cada día un, un área de tu cuerpo que va a ayudar. Además, tiene ejercicios para dolores de espalda, para mejorar el lumbago, la cervicalgia, y, eh, y es totalmente gratuito. Así que, bueno, conseguí esa aplicación y te la comparto, Gin Virtual. ¿Qué otra cosa es importante en el estilo de vida que nos ayuda a mantener nuestra neuroplasticidad? y la capacidad de memoria. Este segundo punto es, sigue aprendiendo, sigue aprendiendo. Cada día nosotros podemos aprender cosas nuevas y hay muchos estudios donde se han demostrado que las personas que están en constante aprendizaje están haciendo, y repito siempre esta palabra, nuevas conexiones, nuevas conexiones. Hay cosas que uno aprende, por ejemplo, si yo soy médico, eh, mi, mi tema diario de interés es la medicina, es la salud. Así que cada día estoy estudiando temas nuevos relacionados a la salud, a la dieta, al estilo de vida, a lo que ayuda, a, a nuevos descubrimientos. Pero como esto está relacionado a mi tema constante, no estoy, creando un, no estoy utilizando quizás algunas áreas de mi cerebro, sino la misma que he aprendido, donde he desarrollado. Y quizás se han hecho muchas conexiones en esa área. Pero si yo me dedicara a estudiar otra lengua, por ejemplo, cuando aprendí otra lengua, se crearon otras conexiones nuevas por vías diferentes que me ayudaron. Y si además digo, bueno, voy a aprender un nuevo instrumento. Recuerdo que hace muchos años estuve en un lugar, en, en, una, en un centro de salud dirigido por un doctor. Allá en Estados Unidos. Y en este lugar había una enfermera que se había dedicado toda la vida al área de la salud, era enfermera y trabajaba con pacientes. Pero esta enfermera, después de muchos años, decidió aprender a tocar piano. Y yo, cuando la vi, era una persona ya mayor y decidió no solamente aprender, sino ser la pianista de su iglesia. Y lo había comenzado a hacer después de los 40 años. Esta mujer tocaba muy bien el piano y pudo aprenderlo y ser la pianista de su iglesia. Se ha dedicado todo el tiempo a la salud, pero un día decidió hacer algo diferente. ¿Y qué creen ustedes? Se crean nuevas conexiones. Así que el aprendizaje es importante. En un metaanálisis que se realizó en el 2016, en un trabajo realizado con roedores, con, con raticas, ¿verdad? Se eh, encontró que estos roedores, cuando eh, tenían nuevos eh, retos de aprendizaje, se expandía su cerebro, crecía su cerebro y se hacían nuevas conexiones. Otro meta-análisis, meta donde se utilizaron 19 estudios que estaban relacionados a la memoria, encontraron que las personas que se comprometían con actividades estimulantes como: Leer, escribir, jugar, eh, usar eh, algunos juegos que son de, eh, donde utilizas tu memoria y tu consciente, por ejemplo, el scrabble, que es crear nuevas palabras, o eh, hacer esos eh, eh, acrósticos, o crear eh, eh, o juegos de mesa donde se utiliza la memoria. Estas personas tenían mayor capacidad, por ejemplo el rompecabezas, el rompecabezas es un juego donde se utiliza el, la mente, donde tú tienes que buscar eh, qué ficha eh, relacionar con otra, los crucigramas también, ellos tenían menor eh, posibilidad de desarrollar demencia y esto era ayudado por estas actividades, así que debemos trabajar en dedicar tiempo a eso. Entonces, aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento, aprender nuevas palabras, memorizar un versículo de la Biblia diariamente. Se dice que esta es una de las actividades o un capítulo entero y repetirlo diariamente. Esto crea nuevas conexiones. Comparte con otras personas que no conozcas, saca a tus padres, a tus abuelos, a compartir con sus amigos. Esto ayuda mucho a crear nuevas conexiones. A mi mamá le encanta que la lleve a visitar a una amiga y la deje un fin de semana y otro fin de semana en otro lugar, o visitar a una, una hermana, una tía, un, un hermano. Esto ayuda, el visitarse, el compartir, el compartir nuevas ideas, nuevos conocimientos, lo que han aprendido y, eh, con ellos mismos. ¿no? Eh, si tú trabajas, mantén, generalmente el trabajo nos ayuda a mantener una rutina, y eso es bueno. Las rutinas son importantes en todo esto. Generalmente cuando ya nos pensionamos, cuando dejamos de trabajar, como que se pierde un poco la rutina es importante la rutina así que levantarse una misma hora, acostarse a una misma hora, tener tus comidas a tiempo, tener orden en tu vida y sacar el espacio para esos momentos de ejercitarte o aprender algo nuevo es importante. Así que mantén la rutina en tu vida porque la rutina nos ayuda. Recuerden que hemos hablado mucho del ringo circadiano. Nuestro cuerpo es ordenado. Nosotros lo desordenamos con nuestras actividades. Por eso si mantenemos la rutina de levantarnos, de acostarnos, de tener nuestras horas de comida, nuestros espacios de ejercicio y espacios de aprendizaje, eso va a ayudar a organizar nuestro cerebro, a reestructurar y moldear nuestro cerebro de manera que se mantenga amplio, con buenas conexiones y podamos mantener esa... Eh, es eh, en una mejor memoria. Y por <coughs> último, ya nos queda poquito tiempo, vamos a dejar el último tema de esta mañana, el último aspecto, y es el buen sueño. Necesitamos un buen descanso. El sueño es importante para consolidar nuestra memoria y transferirla al área de almacenamiento. Todo lo que aprendiste en el día... En la noche el, el cerebro se encarga de llevarlo al almacenamiento. Si no tienes un buen sueño, se fuma lo que aprendiste. Por eso las personas que están estudiando necesitan el descanso. A veces pensamos que necesitamos el tiempo, estudiar más, más, y a veces pasamos toda la noche estudiando. Pero perdemos la oportunidad de haber llevado ese conocimiento al sitio de almacenaje y eso lo hace el buen descanso. Así que tenemos a tener un buen descanso. Nosotros nacemos con una cantidad específica de melatonina. Hasta los 12 años no se deteriora, se mantiene estable. Después de los 12 años empezamos a consumir esa caja de ahorros que tenemos de melatonina. Dependiendo cómo es tu estilo de vida vas a tener un mayor consumo o menor consumo. Hoy en día esto se ha perdido un poco porque los niños están sufriendo de insomnio y se debe al uso de estos objetos, de la pantalla, de la luz azul, que disminuye nuestra capacidad de producir melatonina. Por eso, nosotros tenemos que tener un tiempo específico de pantalla y no hacerlo nunca durante la noche, al menos tres horas antes de irnos a dormir, debemos apagar toda la luz azul, que significa computadores, ordenadores, eh, com eh, celulares, tablets televisores, todo esto. Sabemos que durante la noche nosotros tenemos dos, dos estados de sueño. El REM, de movimiento rápido de ojos, y el no REM, de no movimiento rápido de ojos. En el sueño REM es el sueño profundo. Cuando estamos en el sueño profundo es cuando el hipocampo trabaja más en buscar almacenar todo lo que hemos aprendido durante el día. Esto se ha estudiado tanto que se cree que si sí, se utilizan algunas herramientas que todavía no están claras en cuanto a cómo usarlas y qué usar, pero hay algo que se está avanzando en esta área de usar algunas herramientas para poder aprender incluso idiomas y otras cosas durante el periodo del sueño profundo. Durante el periodo no REM también se crean nuevas conexiones. Aquí es el tiempo cuando soñamos, cuando estamos con nuestros sueños, es en el no REM. Y ese periodo también es importante porque consolida algunos conocimientos que hemos adquirido también durante el, el día, así que es clave el sueño para el hipocampo y para consolidar los eh, conocimientos que hemos adquirido durante el día. Los investigadores han descubierto que en el sueño REM eh, se incrementa la actividad de la corteza y ustedes saben que la corteza es la que más se adelgaza cuando van pasando los años, en la medida que vamos envejeciendo, así que el sueño de el el periodo no REN, cuando estamos con los, los sueños, es el periodo que ayuda a fortalecer la corteza cerebral. Y este, esto hace que se crean incluso nuevas memorias y que se codifique nuestra memoria. Ahora, cuando nosotros no tenemos un buen sueño, se liberan sustancias que, como los beta-amiloides que están muy relacionadas al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Por eso el no dormir bien puede ser un factor importante en el desarrollo de la demencia o el Alzheimer. Las personas mayores deben dormir al menos 7 horas cada noche. El problema es que con la edad a veces el sueño se deteriora y las personas ya no pueden dormir. Algunos sufren de insomnio y otros sufren de apnea del sueño. Ambos problemas son graves y no son fáciles de tratar. Hay muchas cosas que podemos hacer, eh, hay que hacerse a veces, es necesario hacer el examen para poder saber si yo sufro de apnea del sueño, verdad? La polisonografía para poder saber si estoy padeciendo de ese problema y tratarlo a tiempo. Estos problemas pueden afectar nuestro aprendizaje, nuestras funciones cognitivas, nuestra memoria y nos puede ayudar a desarrollar eh, Alzheimer. Así que, eh, ¿qué podemos hacer? Para ayudarnos con el sueño, hacer ejercicio, ver el sol durante el día nos ayuda a producir buena melatonina. Tomar un vasito de leche tibia en la noche, de soya o de sésamo ajonjolí son ricos en triptófano. Nuestros abuelos decían que un vaso de leche era bueno porque también tiene triptófano la leche de vaca, pero contiene cinco aminoácidos que compiten con el triptófano, así que no lo utilizas bien. Pero si utilizas la leche de almendra, la leche de ajonjolí, la leche de soya, contienen triptófano y no contienen estos cinco aminoácidos que compiten con el triptófano. El 5-HTP es un precursor del triptófano, es un suplemento, puedes usarlo. Valeriana, puedes usarla, pasiflora, incluso la maracuyá o parchita, como decimos en Venezuela, puedes usarla cocida, entera, con todo y cáscara, tiene pasiflora, puedes usar las flores de la, de la maracuyá. Eh, eh, evita el café y toda bebida cafeinada durante el día, porque aunque lo tomes en el día puede afectar tu noche y tu descanso. No hagas eh, eh, siestas prolongadas durante el día. Mantente en cama con tus ojos cerrados, repite promesas y respira. Esto puede ayudar. Así que seamos consi consistentes con estas actividades. Sé que te ayudarán mucho. Estos fueron tres consejos hoy. Nos vemos en nuestro próximo encuentro, donde vamos a seguir con más consejos de estilo de vida para mejorar tu memoria y tu cerebro. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Te rogamos, Señor, tu presencia con nosotros en nuestro nuevo día. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes del cerebro que nos has dado, de las capacidades que tenemos allí para usarlas. Permite que podamos cada día aprender más, guardar nuestro cuerpo como tu templo y nuestro cerebro como el sitio por el cual tú te comunicas con nosotros. Ayúdanos a alimentarlo bien, a descansar bien, a hacer actividad física y todo esto para poder tener una mejor comunión contigo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.